Sí, en el mismo sentido que lo que en algunos aspectos ya se ha expresado respecto del valor de la iniciativa que estamos tratando y respecto de la mención de las desigualdades, ¿no? Y de los desafíos vinculados a la misma, por un lado se está haciendo hincapié en el aspecto del ingreso al campo o al mundo laboral, si se quiere, el acceso y el ingreso al trabajo, al empleo o a la producción en sí misma. Y por otro, quiero traer a colación que aún cuando está el ingreso, tenemos el otro desafío que es la permanencia en esos trabajos, en esos empleos, en esos servicios. Y ahí entra en juego lo que también se mencionó, que es la discriminación, una discriminación sistémica, histórica, estructural, hacia las mujeres, y le vamos a sumar también las personas trans percibidas como mujeres, las personas con cuerpos feminizados, que sufren exactamente el mismo tipo de discriminación que es violencia. Y en esa segregación o discriminación la llamamos por un lado horizontal y por otro lado vertical. Y atiende a los motivos, algunos que se han marcado, como cuando hablamos del piso pegajoso, que es el que una vez que han ingresado las mujeres a su trabajo, a su empleo o en su carrera de la profesión, etcétera, etcétera, es muy difícil avanzar haciéndonos la figura, ¿no es cierto?, como si estuviéramos caminando sobre un piso que nos adhiere en vez de permitirnos ir hacia adelante, ¿no? Esa dificultad de ascender en términos laborales, pero también en términos de capacidades o ámbitos con capacidades de mayor decisión. Y esta segregación vertical a que se hacía referencia, que tiene que ver con ese techo de cristal. Aquella traba, aquel techo, aquella tapa que no se divisa, que está invisibilizada y que refiere a la escasa presencia de mujeres en ámbitos de, como dijimos, de dirección, de conducción, de decisión, en cualquier ámbito de trabajos. Obviamente que estoy adelantando un voto positivo a esta iniciativa, a este proyecto, y lo quiero vincular también con un conjunto de acciones, de políticas públicas, que para romper con esa segregación vertical y horizontal a la que hacía referencia, señora presidenta, se vienen llevando adelante. O sea, una, por mencionar una sola, se ha anunciado en nuestra provincia cuando en su momento, en una visita, en una de las tantas visitas del presidente de la Nación, se han anunciado una serie de beneficios y de posibilidades para que las empresas del ámbito privado incluyan a mujeres y personas LGTBIQ+, y poder fomentar de esa manera esa posibilidad de empleo que sea más igualitaria e ir arrimando la brecha, que sabemos que es bastante ancha. Y por otro lado, señora presidenta, también ya en 2020 se ha creado el programa Igualar, que es dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que en articulación con otras áreas de gabinete impulsa precisamente lo mismo que estamos tratando. Este programa se consideró como un hito, como un hecho prácticamente histórico, diría yo, porque tuvo que ver con el reconocimiento por parte, en este caso el Estado Nacional, de la necesidad de avanzar de manera muy urgente en reducir esta desigualdad de género en el trabajo, en el empleo a la que hacemos referencia. Y decir que lo expresado por algunos legisladores preopinantes, la verdad nos llena de satisfacción que tengan este gran interés demostrado en las cuestiones de género o en las perspectivas de género en el marco del enfoque de derechos. También se debe mostrar en todos los temas que tienen que ver con género,
porque hemos tenido, ¿no?, algunas referencias que me parece que dejan que desear al respecto. Por tanto, ya para volver al tema de mi intervención, señora presidenta, este objetivo general del proyecto y de los programas que se vienen implementando desde políticas públicas, como dije, apuntan justamente a reducir las brechas y segregaciones estructurales de género y, por tanto, ansiamos que se puedan ejecutar. Muchísimas gracias.